Ay, te lo juro. Te lo juro que me quedo contento porque me saqué esa espina que tenía clavada acá, en clavito que tenía por haber bailado en Show de Devoción tan mal. Ahora tengo más tiempo, más tranquilo, me estoy dedicando más a mejorar. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Ricardo. Ricardo, fíjate, tengo varias opciones. ¿Te gusta la comida? A mí también, a todo el mundo, ¿no? Como debe ser. Fíjate, te voy a mostrar del otro lado. Tengo tres opciones principales en mi menú, ¿sí? ¿Ves bien? Burrito de pollo, hamburguesa con papas y ensalada. A ti, por ejemplo, Eduardo, ¿verdad? ¿Pero? Ricardo. Ah, Ricardo, Ricardo. ¿Cuál te gusta más, Ricardo, a ti? La hamburguesa con papas. Muy bien, fíjese. Depende de la opción, se eligió la hamburguesa con papas. Ricardo, presta atención, porque si tú usas la imaginación, todo es posible. Me parece que era un lindo gatito. Sí, una hamburguesa. Espera, 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 Ricardo, porque no estaría completa sin las papas fritas. Porque Ricardo, creer o no, en el mundo de la magia, todo, absolutamente todo, es producto de tu imaginación. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a la conferencia. Hemos tratado de hacerlo un poquito diferente. Tengo un par de invitados muy especiales para presentarles, que, bueno, obviamente en la conferencia también anunciamos todo de la inauguración oficial del Twister Magic Studio, que es esta escuela de magia para niños, para jóvenes y para adultos. Y me gustaría, antes de presentar a mi primer invitado, hacer algo, por ejemplo, contigo. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Fíjate, tengo una baraja de cartas. ¿Te gustan las cartas? Claro. Dame tu dirección que te escribo. Ya. No, 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 ese tipo de cartas. Este, no, chiste tonto, pero sale con desarrollo, entonces funciona. Muy bien, entonces, baraja de cartas, todas distintas, ¿sí? Voy a mezclarlas bien, ahora sí. Lo que te voy a pedir, Vanessa, es muy sencillo. Te voy a pedir que elijas una carta delante de toda la prensa. Pero fíjate, yo no la voy a adivinar. Yo tengo un gran amigo, es un alumno de la Escuela de Magia, es conocido por todos ustedes, que es un mentalista. Él va a adivinar lo que tú has elegido sin que nadie más vea. Ten mucho cuidado porque hay muchas cámaras alrededor, gente atrás tuyo. Cuando tomes la carta, la pones bien pegadita así, hacia ti, y no se le enseñas a nadie, ¿de acuerdo? De manera que yo no la voy a saber, tú eres la única que la sabe, y mi amigo menos, no puede saberla, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, voy a pasar las cartas cuando quieras, me dices, para. Ahí, segura, fíjate, no voy a hacer ninguna manipulación extraña, muy lentamente, fíjate. No va a ser el Joker, porque obviamente esa carta no juega, sino la carta por donde has parado. No me la enseñes, por favor, a nadie, solo mírala tú, ¿de acuerdo? ¿Ya está? ¿Listo? Y ahora, señores, guárdala contigo. Mi gran amigo, un buen amigo, alumno de la escuela, va a tratar de adivinar tu carta. ¿Estamos? ¿Sí? Es un gran mentalista, señores. Recíbanlo con un fuerte aplauso a el señor, el mentalista, el grande, el único, Juliño. Perdón, me había olvidado. Maguiño, Maguiño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, te explico, chico, lo que ha pasado, Maguiño. Fíjate, bueno, le he dado una carta a elegir secretamente a una persona, la linda dama ahí. Fácil para mí. ¿Sí? Y tú tienes que adivinarla nada más, ¿sí? ¿Estás seguro que puedes, no? Tranquilamente. Perfecto, me vas a dejar mal. Los cursos que he tomado contigo, ah, bueno, perfecto. Tranquilamente puedes adivinar hasta lo que estás pensando, ¿sí? A ver, muy bien, a ver, ¿qué, por ejemplo, qué carta tiene Vanessa? Concéntrate, a ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué tienes en la mano? Acá, por supuesto, como soy un buen mago, yo tengo una póliza de seguro. Ah, una póliza de seguro. Esa póliza de seguro me asegura que me puede equivocar algunas veces. Ah, te puedes equivocar, bueno. Pero tengo derecho a equivocarme. Bueno, muy bien. Esa póliza me da la tranquilidad. Pero, bueno, como tú ya sabes, yo nunca me equivoco. Bueno, perfecto. ¿Quién ganó la carta? Ahí, mira, la tengo. Si tiene una carta, nadie más la ha visto, solo ella. A ver, concéntrate. Siete de trébol. ¿Siete de trébol? No. ¿No? No. Yo no me dejes mal, mira, estamos promocionando después de la magia, por favor. Cama tranquilo. Ah, la póliza es seguro, la póliza es esa seguro. Esa póliza me da derecho a equivocar, ya te digo. Pero yo puedo ir con la tecnología, ¿puedo ir por la segunda? La segunda, la segunda, vamos a ver, a ver. Sí, no me dejes mal, por favor, mira, está toda la prensa aquí. Dale, toca en tu cabeza, son las menos en la conferencia de este momento, menos significado. Ah, pero qué.
Ah, un momento, él tiene una póliza de seguro. Que tengo póliza de seguro. ¿Para qué sirve la póliza de seguro? Hay condiciones acá. Me da derecho a dos equívocos. Dos equívocos. Pero te digo algo. Sí. En mi póliza de seguro, para que todo sepa, para que todo sepa, sí. Hay condiciones. Hay condiciones en la póliza, muy bien. Y una de las condiciones que está escrita acá en la póliza, ajá, es que yo sé la carta que tú tienes en la mano. ¿De verdad? Y aún te digo más. Sí. Yo sé la carta que ella tiene en la mano aún antes de que ella escogiera la carta. Antes de que ella escogiera la carta es imposible, completamente imposible. ¿Quieres que te demuestre? A ver, enséñame. Ni siquiera sabía qué carta iba a escoger, pero ya sabía solo, que tenía. Solo la miraste tú, Vanessa. Nadie más la ha mirado en este cuarto, solo una carta libremente. ¿Por qué? Que acá hay condiciones. Y en mi condición yo abrí acá mi carta de condiciones. Y esas son mis condiciones. El rey de corazones. Si es el rey de corazones, la gente aplaude, se vuelve loca. Sí, es el rey de corazones. ¡Un aplauso para el pequeño! ¿Acerté o no? Muy bien, señor. Lo voy a hacer pasar al camerino para presentar al siguiente artista. Gracias. Un aplauso fuerte para Maguiño. Maguiño, acá con una póliza. Tuvo uno de mis inventos, tuvo bien tenerlo para montarlo en el show, y recientemente, hace menos de 20 días, tuve la oportunidad de volver a Las Vegas por un segundo invento que se llama Cup Zero, que David ha obtenido para el show, y lo va a hacer en el espectáculo. Entonces, de hecho, me llena de alegría porque los inventos que de alguna manera hago son justamente para más profesionales en el mundo, y bueno, David Copperfield seguro es, digamos, uno de los más importantes o más diferentes, ¿no? Al igual que el caso de Chris Angel, que tiene otro efecto mío que va a usar próximamente en el show. Entonces eso era básicamente el caso de Maguiño. Maguiño, que tiene un efecto, una póliza de seguro. Y bueno, nada, así es que soy todo oído por lo que esté diciendo. George, quería preguntarte, sí, respecto a lo de Chris Angel, ha habido una pequeña polémica porque se decía que de repente él era un poco satánico, una cosa así, por los efectos que él hacía, sobre todo por la levitación. Tú que has estado de cerca con él, ¿qué nos podrías comentar? No hay nada de eso. Chris Angel se llama Chris Arantakos, de origen griego, un muchacho que empezó en la magia de muy joven. Tiene muchísimo mérito porque ha hecho muchos ahora especiales de televisión, ya va por la sexta temporada, no sé qué número de programa van. Tiene mucho talento, obviamente es uno de los referentes en el mundo ahora. Y de satánico, de pacto con el diablo, no hay nada. Básicamente el arte de la magia es un arte muy antiguo. Tiene 5.000 años de antigüedad. Y en esos 5.000 años, nosotros los seres humanos hemos creado muchísimos efectos para
entretener a los demás, ¿sí? Probablemente ustedes se van el día de hoy pensando, ¿cómo cortó Mendoza? ¿Cómo adivinó la carta? ¿O cómo el niño sabía? Son secretos, sí, pero los secretos tienen un fin muy bonito, que es el fin de entretener, ¿no? Y creo que Chris está cumpliendo perfectamente ese papel. Lo que pasa es que igual él tiene un personaje muy armado, como de rockstar, y entonces llega a pensar por los tatuajes o las pinturas o lo que fuera, de que fuera un personaje oscuro, negro, pero es una persona súper buena gente, de lo más común y normal, que obviamente con un prestigio y fama internacional el día de hoy. ¿Y no has, no has podido percibir en él, porque dicen que él hace unos rituales antes de cada función? No, yo he tenido la oportunidad de estar muy de cerca a él, sí, y he estado en el espectáculo creo que 4 o 5 veces. Soy muy amigo además de Mateo Amieva, que es el clown principal de Cirque du Soleil, que trabaja en el show de Belief, español él, y de Joaquín Ayala, que es un mago muy importante del mundo, que es uno de los asesores directos de Chris Angel en el espectáculo Belief. Y no, no hay absolutamente nada de eso. O sea, yo los podría llevar de tour 20 o 25 minutos antes al camerino de Chris Angel, y Chris Angel está tomando agua, conversando, está listo para salir a hacer espectáculo. Es un artista, un ilusionista, un performer, ¿no? O sea, me parece súper gracioso. Es una cama donde queda simplemente sal, pizca. De hecho, si usamos la imaginación, como hicimos antes, con contigo, imagino granos de maíz, ¿no? En el aire, los lanzo dentro y quizá con sol, si me concentro, mira. Comienzo a escuchar y ahora. ¿Te das cuenta que estoy explotando? Están explotando todos los granos. A ver, pues ya muestra para acá la explotando.